Queridos amigos, iniciamos con la palabra del Señor en el día de hoy. Estamos con el segundo libro de los Reyes, capítulo 19, 9b, 11, luego 14, 21 y luego el 31. Escucharé a esta ciudad, es la palabra del Señor que nos dice, escuchar, saber qué le pasa, cuál es el gemido, cuál es el grito de auxilio de esta ciudad. En aquellos días, Senaquerib, rey de Asiria, envió de nuevo mensajeros a Ezequías, decirle, digan a Ezequías, rey de Judá, que no te engañe tu Dios en quien confías, pensando que Jerusalén no caerá en manos del rey de Asiria. Tú mismo has oído cómo han tratado los reyes de Asiria a todos los países exterminándolos, y tú te vas a librar. Ezequías tomó la carta de la mano de los mensajeros, la leyó. Después subió al templo, la desplegó ante el Señor y oró, Señor de Israel, que estás sentado sobre querubines, tú solo eres el Dios de todos los reinos del mundo, tú hiciste el cielo y la tierra, inclina tu oído, Señor, y escucha, abre tus ojos, Señor, y mira, escucha el mensaje que me ha enviado Senaquerib para ultrajar al Dios vivo. Es verdad, Señor, los reyes de Asiria han asolado todos los países y su territorio. Han quemado todos sus dioses porque no son dioses, sino hechura de manos humanas, madera y piedra, y los han destruido. Ahora, Señor Dios nuestro, sálvanos de su mano para que sepan todos los reinos del mundo que tú solo eres Señor, tú solo eres Dios. Isaías le dijo, así dice el Señor, he oído lo que me pides acerca de Senaquerib, rey de Asiria. Yo defenderé a esta ciudad para salvarla por mi honor y el de David, mi siervo. Queridos amigos, tres elementos esenciales. El enemigo que acecha, Senaquerib que llega, destruyó todo y ahora está cerca de Jerusalén. Le manda una carta, voy a destruir todo. Vaya porque soy mi otro allá puedo ver, vaya picondente con este, En ese momento entonces, aquí Ezequías se entiende y se pone de rodillas. Ve a la oñet, como y veñan de yara, ni donde pejao tupanoi, ojenoi veñan de yara, Señor, líbranos. Demuestra verdaderamente tu poder. Y por último, la respuesta de Isaías, ante tu oración, yo soy el Dios verdaderamente de Israel, los demás son dioses falsos, yo te defenderé, dice el Señor. Queridos amigos, ante el implorar la oración, el Señor nos defiende, el Señor nos protege. Es tiempo de ponernos las manos juntas y de pedir auxilio al Señor que nos libere de todo mal. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.